Congresista, tiene la palabra el congresista Alcides Raime. 2 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, colegas, el FREPAP es una organización política que durante años hemos venido recorriendo muchos de las ciudades, muchos de los lugares de nuestro país. En ese caminar hemos conocido de cerca la necesidad de nuestros hermanos, muchos de ellos que viven en las zonas fronterizas, lugares donde el Estado no llega. Y muchos de nuestros compatriotas que viven en las fronteras tienen que cruzarlas para ir a buscar atención médica, servicios de educación, entre otros, en los países vecinos. Eso, señor Premier, tiene que terminar. El Perú no es Lima. El Perú no son unas pocas ciudades. El Perú es todo el territorio, costa, sierra y selva. Y todos necesitan sentir el apoyo de su gobierno, señor presidente. Por otro lado, señor Premier, pedirle por el Callao. Dado que necesitamos mayor atención, nuestra región es una de las más afectadas en esta pandemia. Tenemos necesidades de implementar los hospitales, atender a nuestros también Pachacute no recibieron bonos, están sumisos a la extrema pobreza. Quiero saludar, señor Premier, su anuncio de mejorar el servicio policial, por ello reconocer que para diciembre de este año se han comprendido a las comisarías de Pachacute, Villa Los Reyes y Márquez del Callao. Estaré muy atento, señor Premier, para haber hecho realidad esta promesa que hoy usted señala. Nosotros, como bancada del FREPAP, queremos trabajar en forma coordinada. El éxito de toda lucha, señor Premier, es la unión. Y para ello es fundamental el diálogo y consenso de acciones entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con un solo fin, el bienestar de todos nuestros hermanos peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra.